Continuamos, avanza la noche, avanza GPS, tiempo de levantar las normas, levantar las reglas, permisos de contenido, permisos editoriales, de opinión, de historia, de libros, de cine, de música. Es Juan Esteban Constaín, el arte de lo inesperado. Yamit, Violeta, ¿cómo van? Yo, Juan. Nos gusta muchísimo la historia en GPS y siempre que podemos metemos el tema como sea. Pero hay casos en los que la historia se combina con otros saberes y los historiadores profesionales a veces se resienten porque consideran que esa es como una especulación, un ejercicio caprichoso, no siempre científico, no siempre serio, no siempre riguroso. Sin embargo, a mí me encanta. Quisiera hablar de este libro del médico Gustavo Restrepo, un cardiólogo muy respetado en Colombia. Es la historia de España o la historia de Inglaterra o la historia de Francia contada desde las enfermedades de sus grandes personajes y en este caso particular de sus reyes, de las cortesanas, de los primeros ministros, de todos los que estaban metidos en el mundo de la política en todas las épocas en estos países. Sí, debo hacer una pregunta. De pronto me linchan los televidentes porque me voy a tirar el libro, pero es la siguiente: efectivamente las enfermedades de los protagonistas se ven reflejadas en las enfermedades de sus estados o de los países. Sí, de alguna manera sí, además que con estos libros uno comprueba la evolución impresionante de la humanidad con respecto a esa amenaza constante que ha sido la enfermedad. Y digamos que hoy una persona en condiciones incluso de extrema pobreza tiene mejor salud que la que tenía un rey inglés o francés en el siglo XIII, en el siglo XIV. Entonces este libro es un prodigio por eso. Si me permite, leo el último párrafo del capítulo sobre María Estuardo, que no murió enferma, sino decapitada. Dos golpes de hacha fueron necesarios para separar la cabeza del tronco. Y dicen que 15 minutos después de la decapitación, sus labios seguían moviéndose como si trataran de expresar algún mensaje. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. A ustedes. Vamos a despedir el programa con música, como siempre. No sé qué tan afín es este sonido con lo que acabamos de hablar, pero lo que sí sé es que es uno de sus sonidos preferidos, Juan Esteban. Y es que vamos a escuchar a The King of Soul, al rey del soul, como fue denominado durante buena parte de la década de los 60, un señor llamado Otis Redding. Claro. Y él ya pusimos aquí una versión de Satisfaction que creo que también le debe gustar a Juan Esteban. Y también hemos hablado de carreras cortas, una carrera que apenas duró 3 años. Él arrancó en el año 64 y fallece trágicamente en el año 1967. Pero Juan Esteban, una cantidad de discos enormes, canciones inmensas que lo convirtieron sin duda en el rey del soul. No, un gran maestro y además el ídolo de muchos de los grandes músicos británicos. Ahora que estamos hablando de la monarquía inglesa, pues para mí la verdadera monarquía son los ídolos del rock de allá y adoraban a Otis Redding. ¿Aprobado? Muy aprobado. Sí, deberíamos hacerle también una capsulita de recuerdo para hacer memoria de esos corto tiempo, que lamentablemente fueron los 3 años que usted dice, pero muy densos musicalmente. Así es. Con eso terminamos. Andrés, muchas gracias. Juan Esteban, Violeta, y por supuesto, gracias a ustedes. Esperamos que este sonido los deje listos para descansar, para recibir mañana un nuevo día y encontrarlos de vuelta en la noche aquí en GPS. Chao, descanse. Nothing's gonna change. Everything seems to stay the same. What a tease. Oh my gosh!